Hola, en este corto tutorial les voy a explicar cómo podemos insertar un enlace web, ya sea en una imagen, en un texto, de forma tal pues que le podamos, ya sea en una imagen, abrir o bien en una ventanita desplegable, pues el link que deseamos compartir. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Primero, pues en alguno de los elementos que tenemos en la presentación, llámese un texto, una imagen, por ejemplo, en el caso de esta imagen, recordemos que podemos insertar ventanas y texto, ¿verdad? Con esta manita. Entonces presionamos esta manita donde estoy señalando, pues, o sea, presiono la imagen y el iconito que tiene manita. Entonces presiono ahí y acá me aparecen distintas opciones. Si yo deseo que al presionar el icono de maletita, como vimos antes, la imagen, pues, me dirija a una cierta página web, a cierto documento, entonces tengo que seleccionar la opción que dice link. Entonces selecciono, por ejemplo, ahí, y el sistema me dice a mí, bueno, pegue el enlace aquí. Por ejemplo, yo tengo este PDF, ¿ok? Quiero compartir este archivo PDF, entonces copio el enlace. Y una vez que he copiado el link, lo doy ahí donde dice pegar enlace aquí. Entonces, lo pego ahí y le digo guardar. Para garantizar que se haya guardado, ¿verdad? Entonces, lo que le hago es que presiono pues con el iconito, con el mouse, pues el iconito que está en la esquina superior izquierda, derecha de la pantalla, el que tiene forma de ojito, le doy clic a preliminar pues. Y acá, donde está la manita, nuevamente, él me va a mostrar qué elementos son interactivos. Entonces, ya yo sé que la maletita es interactiva, pues si le doy clic, me va a abrir pues el documento que yo deseo que me abra. Esa es una forma pues de insertar el link. Otra forma de insertarlo, por ejemplo, fuera de la siguiente manera, ¿okay? Yo lo que le voy a presionar es nuevamente la manita. Pero en lugar de seleccionar la opción de link, tengo que seleccionar la opción de ventana o window, como aparece aquí. Entonces presiono window o ventana, pues. Y acá comparto el enlace. Por ejemplo, este es el enlace. Y lo pego de una sola vez. Clic derecho, pegar. Aquí está el enlace. Pero yo lo que quiero es que cuando la persona, pues, presione el link, ¿verdad? Se dirija hacia ese link. Entonces, para ello, tengo que marcarlo primero. Entonces, marco el texto y voy a presionar el icono de cadenita, el que está aquí ubicado en la esquina superior derecha de esta ventanita. Entonces, presiono ahí y él me va a decir a mí cuál es el URL, es decir, cuál es el link. Entonces, lo pego ahí y le digo insertar. ¿Ok? Así se hace, sea pues una página web, un documento, para un video, como les mencioné en otro tutorial, se hace de otra manera, se presiona este iconito acá, pero como les digo, si quieren profundizar más al respecto, ven ese otro tutorial. Acá entonces solamente sería pues presionar, como les decía, guardar en la esquina inferior de la pantalla, ahí donde estoy señalando con el mouse. Vista preliminar. Y por ejemplo, al darle clic al mismo iconito, ya no me va a abrir la página web, sino que me aparece el texto ya resaltado. ¿Okay? Aquí curiosamente me sale en vista previa. Puede que en algunos enlaces que vayan a compartir no se vea una vista previa, ¿verdad? Sino que se vea nada más el texto resaltado. Pero esa es la forma pues en la que podemos compartir un link dentro de una imagen en particular. Cualquier consulta o comentario, con mucho gusto me lo pueden hacer llegar. Muchas gracias. Nos vemos.